Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os quiero enseñar el resto de casa que me faltó para hacer esa limpieza más profunda por estancia, cambiar sábanas y el otro baño. Como veis, empiezo la mañana con los hombrazos, pues ya os dije en el vídeo anterior que estaba así como un poquito regulín. Aunque este regulín siempre tiene algo de energía para saltar en la cama, le gusta mucho, pero bueno, veréis que de vez en cuando se va acostando y es que estaba un poquito pues empezando a estar pachucho y ese... Al día siguiente pues ya no fue al cole, ahora ya está bastante recuperado, pero bueno, fue algo bastante pasajero, pero son cositas que pasan. Así que pues comienzo pues haciendo las cosas con él en brazos, porque es lo más normal cuando se encuentra mal. Y voy a empezar haciendo la cama, ya sabéis que es la hecha la limpieza profunda de esta habitación. Así que simplemente voy a recoger, ordenar, hacer la cama y que se mantenga igual de bien que se quedó el día anterior. Aquí llega el momento preferido de él, que es los cojines, así que en cuanto me vio que iba a cogerlos dijo, yo mamá, así que ahí va a empezar y esta vez siempre se tiene que enfadar porque no le hace gracia que le lanzara ese y ahora va a empezar a lanzarlos él y pensó que era mejor lanzarlos de espaldas, así que yo estuve ahí hábil para poder cogerlos todos y que nada lo tirara para el suelo, ni las lámparas ni nada. Para aquí, como veis, iba a poner la mantita y me fui a plegarla y nada, decidí poner otra y echarla a lavar porque tenía unas manchitas, así que aproveché y que se fueran limpiando todas esas cosas que puedan estar sucias y voy adelantando en el fin de semana a lavar lavadoras, a sábanas, colchas, fundas nórdicas y todas esas cosas que en el día a día me cuesta más lavarlas porque tengo ropa y lavadoras diarias. Por ahí estiro bien la colchita y recojo cositas que tengo en el medio. Como veis, llevo un plumero en la mano que lo que hago es pasarlo de forma muy rápido por las superficies que ya están limpias en profundidad porque lo limpié con barreñito y agua, pero al abrir las ventanas para ventilar siempre hay algo de polvo cae, así que estos días que tengo que hacer limpiezas profundas semanal de otras estancias que me han faltado por hacerlo en un par de días distintos, pues así mantendría las zonas que ya limpié el día anterior con un plumero de forma muy fácil y ya está. El salón también fue una de las partes que también cambié, así que lo que hago es ordenarlo. Las superficies que yo ya tengo limpias pues las mantendré con el plumero porque sé que son superficies que pueden caer algo de polvo, pues bueno, del uso de vivir dentro de la casa, de abrir las ventanas, pero las cositas que he hecho en profundidad pues no son necesarias, así que pues voy a ordenar y organizar todo y que esté en su sitio. Y lo que más me gusta a mí de la limpieza profunda, de hacerla toda en un día, es de que lo haces todo en un día. Cuando las hago en días distintos, pues ¿qué ocurre? Que hay estancias que tienes que hacerlo más en profundidad, pero tienes que seguir manteniendo el resto. Y creo, para mí, para mi forma de hacer las cositas en casa, es más complicado, se me hace más complicado. Pero a veces me tengo que adaptar a estas circunstancias porque necesitaba hacerlo el fin de semana y no puedo hacerlo el fin de semana todo en una mañana porque estoy acompañada. Y es muy complicado y te apetece hacer también otras cosas como salir a la calle, dar una vuelta. Entonces pues le dedico un ratito por la mañana y dejo el resto de tiempo pues para hacer otras cosas y tengo que repartirlo. Así que voy a terminar de arreglar las habitaciones que ya están limpias en profundidad. Y como veis, he ajustado bien las funditas del sofá. Voy a plegar bien las mantitas y poner los cojines y Alonso mientras tanto va echando ambientador textil. Las mantitas siempre me gustan plegarlas y que no se queden por el medio. Os lo he comentado en algún vídeo, pues es una forma de
evitar que me las tiren al suelo o se vea el comedor desordenado, así que siempre las plego y las guardo en un cajón. Como veis, encima de la cómoda ya no tengo el cuadro que tenía anteriormente en el vídeo anterior. Al final decidí poner el de la habitación y el que puse aquí con la forma así como de un sol lo he llevado a la habitación y creo que ha quedado mucho más bonita el de la habitación con el macramé de la luna. El conjunto ha quedado mucho mejor, así que aquí pues he puesto este que confeccioné yo, que tenía un cuadro en casa con unos ositos infantiles, pues los quité y le puse unas ramitas secas que tenía por casa y lo hice así. Por aquí, como veis, tengo las sábanas que quité el día anterior de la cama, que las tenía en la secadora, pero terminó la secadora y se habían quedado las costuras algo secas y por no poner de nuevo la secadora, las colgué en la puerta para que se secaran en un momentito. Pero esa misma tarde-noche volví a cambiar las sábanas de la cama porque pues lo necesitaban. Porque al final es lo que pasa, que el nene pues al estar malito, estaba malito pues con un virus en la barriga y decidí cambiarlas porque también me pasó en su habitación ahora lo veréis, no tengo el saco nórdico puesto, tengo unas sábanas de Pirineo y un nórdico normal, pues porque también pues tuvimos aquí un percance del virus de la barriguita que tenía y tuve que cambiarlo todo. Así que bueno, esta semana ha sido, pues cuando tenéis los nenes malos, pues me entenderéis, es un poco caótico todo. Las sábanas, las toallas, la ropa, el suelo, fregar, pero bueno, poco a poco va todo a la normalidad. Pero vais a ver estos vídeos así un poco en popurrí, porque no pude seguir una dinámica por los acontecimientos. Así que ahora he pasado a la habitación, que no sé si estáis apreciando ahí un poco algún cambio. Ahora luego os iré explicando mientras voy haciendo la cama, os explico. Desde el lado del cabezal de la cama tengo una cómoda, esa es la cómoda que tengo nueva, que probablemente la pinté y la puse en ese ladito porque necesitaba ganar un poco de espacio entre el escritorio y la escalera de la litera, para que no se quedara tan estrecho el hueco para pasar. Como os he dicho en alguna ocasión, esta habitación, una de las paredes es inclinada y no es recta la habitación, rectangular, entonces hace forma como de pico, y en los extremos de la litera en la pared tengo dos columnas, entonces no puedo nunca pegar la litera, el cabezal en la pared. Así que decidí inclinarla un poquito y dejar un hueco desde uno de los laterales de la cama hacia la pared, que por eso veis la barandilla de fondo. Es un hueco muy pequeñito, pero yo he preferido poner la barandilla porque tengo dos barandillas y he preferido ponerla. Y la columna es nada, son tres deditos. Dejar la cama inclinada. Lo que he hecho ha sido ganar apertura y al retirarla hacia la pared he ganado espacio al lado del escritorio de poner la estantería de madera que me había llevado al aseo. Así que la estantería blanca con los cajones de mimbre ha vuelto al aseo y en la habitación he puesto esta estantería que por los colores combina mucho más bonito y he decidido poner en esa estantería todo lleno de libros para los niños, para que tengan tanto Alonso los suyos como Jorge los suyos a mano. Yo mientras tanto os cuento un poquito lo que estoy haciendo, es poner el relleno nórdico a los sacos que voy a poner limpitos en la cama de ellos y debajo de la tele he dejado el escritorio. De todas maneras no es una de las formas que me termina de... me gusta la forma de la litera, me gusta que los escritorios estén en ese lateral, pero aún veo el escritorio muy encima de la alfombra. Porque al lado del escritorio, ya a continuación de la puerta del patio, tengo el mueble Kallax, que ahí tengo juguetes. Entonces tengo la sensación que en las zonas de escritorio, en el medio, está la zona de juegos. Entonces cuando uno está en el escritorio, haciendo deberes, dibujando, escribiendo, pintando, jugando al ordenador, alguna cosa, como que los juguetes están en el medio y para pasar tienes que molestar. Y probablemente le dé una vuelta. Y además yo soy de cambio que te cambio. Entonces si algo le doy una vuelta, le doy. Y hasta que no lo encuentro la forma, no paro. Lo que tengo claro es que la litera me gusta de esa forma inclinada. Porque se ha separado de la pared un poquito. Pero gano bastante espacio en la parte delantera. Así que por ahí contenta. De todas maneras al final os enseñaré el resultado. Porque en este día pues no hice ese cambio. En el día anterior hice la limpieza que os he dicho en profundidad del resto de la casa y por la tarde jugando con los nenes en la habitación dije, aquí tengo que hacer algún cambio. Como veis la columna,
lo que he hecho ha sido pues llevarla hasta la pared y la otra parte de atrás de la litera empujarla para adentro para ganar espacio delante. Y creo que la verdad en espacio lo he conseguido. Ahora voy a pasar a la cama de arriba, que es la de Jorge, y voy a hacer lo mismo. Voy a quitar el saco, voy a quitar el relleno de dentro y por aquí siempre busco y busco porque el mando que tienen de la televisión a veces Jorge se lo sube a la cama y en estos días pues no lo encontraba. Y por más que busque entre el saco, entre la funda nórdica, entre los cojines no lo encontré. Y me gusta buscarlo muy en profundidad porque una vez quité el saco rápido y corriendo para lavarlo con su nórdico y todo, y cuando fui a coger el mando de la tele no lo encontraba y me vino a la cabeza que podía haber metido a la lavadora. Y cuando fui a la lavadora me encontré en el cristal del tambor de la lavadora mi mando a distancia dando vueltas. Así que ahora pues miro hasta por debajo de los colchones y por todos lados para tener ubicado bien el mando y que no me pase lo mismo. Por aquí lo que estoy haciendo pues es lo mismo, poner el relleno, y Alonso, como veis, pues va conmigo, está en el patio jugando y entra y sale, me va hablando y quiere estar en compañía porque pues este día, el día anterior estaba algo pachuchín, pero siempre con energía. Ya sabéis que los nenes cuando se ponen malos dices, están malos, realmente están malos, pero te lo piensas porque dices, con tanta energía pueden estar malitos, pero sí, mi pequeñito estaba malito, le duró muy poquito, le duró un par de días, pero enseguida se recuperó. Por aquí voy buscando la cremallerita para cerrarlo todo bien, porque los saquitos tienen por la parte de abajo como una especie de ajustable que hace como de sabanita bajera para que se queden perfectos y luego solo para meterse tengas que abrir las cremalleras, meterse y cerrar. Lo que hago es cogerme un taburete para llegar bien para hacer la cama y cuando voy a pasar al otro lado pues paso a los peldaños de la escalera y luego vuelvo al taburete. Es un taburete azul que gasto siempre para limpiar las superficies más altas de los muebles y siempre me lo dejo por el pasillo para ir acompañándome si tengo que subirme a algún sitio. La verdad que pues esto es un poco el rollo de las literas, tener que estar con un taburete, subirte, bajarte, pero cuando tienes espacios más reducidos pues tienes que adaptarte así de esa manera, y para mí la litera ha sido pues un desahogo de no tener que sacar siempre una cama en tipo cama nido, que ya la tuvimos porque en la otra habitación lo que tenemos es una cama nido y desde ahí pues teníamos que sacarla para abajo y entonces ocupaba toda la habitación, y cuando tienes la cama abierta pues la habitación prácticamente no la tienes disponible para nada. Me he ido a buscar todos los cojines que los tenía encima del escritorio, los subo todos encima para ir aprovechando el viaje de no estar bajando y subiendo, y poniéndole funda nórdica en funda a la almohada y sacudiendo bien los cojincitos para que queden bien molliditos y bien colocados. Por aquí me he preparado un barreñito con agua y un chorrito de Disiclin de manzana, igual que utilicé en la limpieza anterior, y con la bayeta de Vileda, que esta me gusta mucho para las superficies, pues voy a pasarlo por todos los muebles, tanto en el mueble juguetero que tengo al lado como en los escritorios, para limpiar las superficies. Esto os lo he dicho en muchísimos vídeos, a mí esto me ayuda a mantener la limpieza de mi casa diaria y no tener que estar haciendo unas rutinas tan intensas y hacerlas de forma mucho más rápida, y prácticamente en mi día a día es organizar y limpiar superficies que sé que se han manchado porque se comen ellas o se utilizan mucho más. Voy a limpiar desde arriba para abajo y también esta estantería, porque parece que no es una estantería muy sencillita con pocas cosas, pero acumula polvo. Y por aquí estoy organizando algo los cables, porque aquí tengo una regleta donde tengo enchufado varias cositas de la televisión, de la cámara vigila bebés, y he adaptado una pinza que es una especie de flexo para que enfoque hacia abajo en el escritorio. En principio puse a Jorge en este escritorio, pero tenía dudas, no sabía si ponerlo en el del fondo o ponerlo en este. ¿Lo veis? Esta es la parte que os digo que está este mueble juguetero, porque en el patio tienen también cajitas de juguetes con otros juguetes, pero este es como el mueble que dejo para que juegan en la parte interior de casa. No salen al patio a utilizar estos juguetes. Los del patio los utilizan en el patio y estos los utilizan en casa o en la alfombra de su habitación. Entonces como que se me ha quedado entre medio de las dos zonas de estudio. Y me quedé un poco en duda, pero bueno, ya no quise hacer más cambios ese día
y ya dije, voy a darle una vuelta, voy a medir bien, a ver dónde puedo organizarlo. Así que a lo largo de la semana probablemente veréis mis cambios, porque ya sabéis, me gusta cambiar. Yo creo que tengo el síndrome este del nido. Desde el embarazo de Alonso cambiaba muchísimos muebles y me he quedado cambiando. La verdad que es una forma de motivarnos. Nos hemos hablado muchísimas veces por comentarios que así nos motivamos, cambiar cositas, cambiar decoración, cambiar ciertos detalles de forma muy sencilla y baratita, hace que nos motivemos. Y yo la verdad que hasta encima que no encuentro la forma que me sea práctica y cómoda para limpiar, para estar, no paro de darle vueltas. Por aquí he pasado al otro escritorio y como veis la estantería al lado le queda súper bien, le queda muy encajadita, le queda perfecta la medida. Encima tiene unas patitas que le puse y no queda al ras del suelo, queda muy bien cogidita y perfecto. Por último, lo que voy a hacer es aspirar bien la alfombra para que quede bien aspiradita. Siempre me gusta aspirarla muy bien, que se lleve cualquier pelusa. Es algo que hago bastantes veces, no porque sea una limpieza más intensa de las estancias, me gusta aspirarla a diario y sobre todo no pisarla con zapatillas de la calle, solo con zapatillas de estar por casa o en calcetines. Voy a aspirar también por el otro ladito y como veis el patio pues está abierto, pues eso, Alonso entra y sale y va jugando, y el patio no lo voy a salir a ordenar porque en el fin de semana se utiliza muchísimo, así que ya se encargan ellos de organizarlo. Por último, en la habitación lo que hago es fregar el suelo y como hice en la limpieza anterior, frego con mi fregona Mary. El cubo de agua le pongo fregasuelos de Asevi de la modelo Cian, que es la botellita verde, me gusta mucho su olor y me encanta limpiar con ese fregasuelos en limpiezas más profundas. Y ahora voy a pasar que me faltaba por hacer el de la habitación de los niños. Este es el baño que utilizan los niños y voy a limpiarlo en profundidad también. Y lo primero que hago es echar gel con UVC y con la escobilla esta especial de la marca Rosenbach voy a limpiar la parte de arriba de la UVC. Eso lleva como una especie de cerdas de una forma que entra muy bien en ese recoveco que tiene el UVC, y con la escobilla tradicional pues limpio toda la parte de abajo y tiro de la cadena para que se vaya la lejía. He aspirado todo para que no queden pelos, pelusas y no se mojen y se mezcle todo porque no me gusta nada. Así que siempre aspiro, pulverizo oxígeno activo de la marca La Salud con desinfectante, dejo actuar y lo llevo en esa botellita puro. No lo diluyo con nada, lo echo directamente, lo dejo actuar y con una esponjita de estas recubiertas de algodón, una para el lavabo y la bañera y otra para el UVC, me ayudo con unas gotitas de fregaplatos para hacer un poquito de espuma porque el oxígeno activo no hace espuma y a mí me gusta cuando limpio en profundidad que la superficie coja espuma y se limpie perfectamente. Este UVC lo limpio mucho, mucho, es decir, aquí es donde hacen pipí los nenes, son más pequeñitos. Sobre todo Alonso no llega bien, no quiere taburetes, se pone de puntillas, entonces algo se escapa. Así que yo enjuago la bayeta muchas veces, la enjabono muchas veces y limpio muy en conciencia este UVC para que se quede súper limpito y se quede perfecto. Y sobre todo la bayeta cada vez que la voy a pasar la enjuago muy bien. Y si la voy a aclararlo porque esta esponja tiene por una parte una zona más rugosa y otra como más de microfibra. Entonces cuando voy a retirar el producto pues enjuago muy bien que ya no coja espuma y retiro el producto pues siempre desde fuera hacia adentro y la enjuago perfectamente por todo. Y en esas partes de ahí abajo donde están los enganches de la taza siempre me gusta darle muy bien y que se quede impoluta. Esta es la otra esponja que gasto para la limpieza del lavabo y de la bañera. Como veis, la enjuago, las superficies ya están pulverizadas con oxígeno activo y le pongo gel y hago que haga espumita y voy a enjabonar todo el lavabo. Yo antes extendía el jabón con una esponja y lo retiraba con una bayeta de microfibra y desde que descubrí estas esponjas, que las puedes comprar en la parte de limpieza de los supermercados, son esponjas recubiertas de algodón y se llaman esponjas de limpieza, pero yo muchas veces utilizo las esponjas de baño clásicas recubiertas de algodón
que hace que la misma función y más económicas. Y tienes también pues mucha variedad de colores. Así que lo que hago, pues igual que en el VC, las escurro muy bien y me gustaría probarlas, que me lo recomendaron, para limpieza de los armarios. Y yo creo que también para la limpieza de las superficies, en esa limpieza más profunda, en barreñito con el agua, me gustaría probarlas porque escurren muy bien y la capa de húmedo de agua, cuando la pasas, no es muy, muy mojada, se queda bastante sequita. Y lo que quiero decir es que me gusta mucho también porque he probado las esponjas estas especiales baños, de esas rosas y blancas, y a la hora de retirar la espuma me costaba mucho, tenía que enjuagarla muchas veces. Y en el caso de estas, pues la enjuago muchas veces pues, por manías de que se quede bien enjuagada, pero retiran muy bien el producto. Después de hacer la bañera de la misma forma, con ese trapito que lleva limpiacristales, voy a secar y limpiar el espejo del baño, y aprovechando la bayeta para luego ya echarlo todo a lavar, voy a secar la superficie del lavabo y del WC, porque algo húmedo se quedan y estando en casa los niños pues lo seco para que no se resbalen. También voy a terminar, que siempre lo hago, la tapita de la papelera, y voy a poner la alfombrilla de la ducha y cambiar la bolsa de basura. Por último, siempre me gusta poner una toalla limpia en estas limpiezas más profundas, y luego a lo largo de la semana que hago una de mantenimiento hago otro cambio, porque para mí es necesario que las toallas no se queden mojadas. Pongo todos los accesorios de cepillos de dientes, vasitos y jaboneras y friego el suelo, y os voy a enseñar el resultado. Por aquí vais a ver mejor cómo queda la habitación. Creo que he ganado muchísimo en espacio en esta zona de estudio y probablemente la estantería Calas de juegos. Tengo la opción de cambiarla a este lado que estáis viendo enfrente y llevarme la cajonera debajo de la tele. Ya os iré contando en vídeos siguientes, pero dejadme por comentarios cómo lo haríais. Os mando un beso y hasta el próximo vídeo.